activo tanto en la región metropolitana como en la región de O'Higgins, en el marco, recordemos, del millonario robo a la empresa Brinks el mes pasado. Hay una detenida y habría aparecido parte del botín. Se encontró dinero en efectivo, ahora se trabaja para investigar si corresponde o no a la suma robada. Nicolás Cruz nos va a contar más. Buenas tardes, Nico. Hola Toti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Varios allanamientos que se registraron no solo acá en la región metropolitana, se habla de 15 intervenciones realizadas aquí en Santiago, pero paralelamente también en la región de O'Higgins, particularmente en la ciudad de Rancagua. Y todo esto en el marco de lo que tú adelantabas, este millonario robo efectuado el día 16 de agosto a la empresa de transporte de valores Brinks de la ciudad de Rancagua, donde aquel día de manera cinematográfica, podríamos decir, se llevó a cabo este millonario atraco, donde entre otras cosas los sujetos demostraron, al parecer, un nivel de organización que incluso tenía después, una vez que se demostraron los antecedentes, a personas dentro de la empresa vinculadas. Pues bien, bajo este contexto y también considerando que ya hay personas detenidas, hay 18 personas formalizadas y con medidas cautelares por este caso, pero después de una de las últimas declaraciones que entrega el fiscal regional de O'Higgins, advierte que aun cuando hay gran cantidad de personas detenidas, todavía hay diligencias en curso y que eventualmente la participación de sujetos en torno a este robo podría estar cifrado entre 25 a 30 personas. Esa era la antesala de esta situación y finalmente todo esto fue corroborándose con los días y hoy ya podríamos hablar de que primero hubo nuevos operativos y allanamientos respecto de este caso, pero particularmente podríamos hablar de personas detenidas. Y esto puesto que por ahora se habla de una mujer detenida, pero no se descarta que incluso hayan dos personas más que puedan ser puestas frente a un tribunal en los próximos momentos, allá precisamente en la región de O'Higgins, en el tribunal de la ciudad de Rancagua. Hoy, particularmente en la comuna de Cerro Navia, se llevó a cabo un operativo donde se intervino en primera instancia una botillería que está ubicada en la calle Huelén, y al mismo tiempo, un par de metros de este local, se intervino también un bar, chopería y restaurante, un local que tiene más de 20 años en el lugar, y donde después de un largo rato que estuvo en el interior personal de carabineros de OS9, que es la unidad que lleva esta investigación, y también con especial resguardo del COPE de la misma institución, luego de varias horas de este operativo, empezaron a salir los efectivos desde dentro de este lugar, portando diferentes especies que entendemos es parte de lo incautado dentro de este operativo, y entre otras cosas, aparte de ver carpetas, vestimentas, se vio salir a estos efectivos del GOPE con gran cantidad de dinero en bolsas. No se ha logrado cifrar aún cuánto es el dinero que se ha recuperado de momento. Se habla de varios millones, pero no se ha estipulado aún un monto preciso. Es algo que entendemos se pueda ir develando con las diligencias que siguen en curso, pese a que ya se hablaría de personas detenidas que prontamente van a atravesar un control de detención, que es información en pleno desarrollo. Pero puntualmente acá lo que se hace es sindicar este recinto, el otro recinto, esta botillería y al menos 6 domicilios más en este cuadrante, ahí en la comuna de Cerro Navia, en calle Huelén, donde desde bien temprano estuvo carabineros en ese lugar interviniendo estos dos locales, pero también otros domicilios, porque preliminarmente se hablaba de blancos de interés para esta investigación y que finalmente con el pasar de las horas algo de esto pudo haber tenido avance respecto de lo que se intentaba encontrar. En primer lugar, poder verificar esto que el propio fiscal decía, que podría haber más personas involucradas en esto, pero sin duda una de las mayores dudas y que hasta el día de hoy era un misterio, ¿dónde fue a parar gran parte del dinero sustraído en ese millonario robo, donde se hablaba, según los datos con los que cuenta el Ministerio Público, de cerca de 12 mil millones de pesos de lo sustraído aquel 16 de agosto en este millonario robo, donde entre otras cosas, como ustedes recordarán, también se terminó formalizando a un guardia de la propia empresa y también a una trabajadora del lugar que tendrían directo vínculo con los sujetos que perpetraron este asalto. Pues bien, bajo ese contexto finalmente se lleva hoy este operativo en uno de estos locales que les comentábamos en la comuna de Cerro Navia, algo que no cayó muy bien para las personas y locatarios de ese lugar, quienes aseguran no tener nada que ver y que piden por favor se investigue este caso en profundidad. Escuchemos precisamente declaraciones de aquellas personas que hoy fueron foco de esta intervención de carabineros en Cerro Navia. Este restaurante lleva más de 22 años, más de 50 años que yo vivo acá. ¿Ella es la dueña del restaurante? Y mi mami es la dueña del restaurante. Y mi mami tiene su platita, todo como corresponde. Pero es dueña. Mi mami tiene casa acá, es dueña de casa, de todo. Ella, nada que ver, las botillerías, nada que ver con esa familia nosotros. Ellos, no sabemos dónde está.
No sabemos dónde está. ¿Usted le ha preguntado a carabineros? ¿Qué le ha dicho carabineros? Que no saben. Que no saben dónde está ella. ¿Cómo no va a saber una persona de tercera edad? No sabe entrar. No podemos, no, no puedo entrar de las 6 de la mañana que no puedo entrar a ver a mi mamá. Y no sabe tampoco quién está dentro. No, no saben. No, o sea, no nos dejan nada, nada, nada. ¿Por qué no van a ver las otras casas? Si nosotros nada que ver, también. Nada que ver nosotros. Ella vive. Están hablando de una pareja, botillería, ¿cierto? Que somos dueños de una botillería. ¿A dónde? Ella vive junto a su pareja, sí, me decía. Sí, sí. ¿Y quién sí. más vive acá? Mi mamá. Ella es la única que vive pareja? Acá. Y su pareja. Y mi tía que se fue al hospital. Bueno, ¿cómo saber? Estamos viendo imágenes mientras conversamos contigo, Nico, de la evidencia, ¿no? Y hay dinero efectivo, tú dices, son varias bolsas. ¿Cómo hacer el rastreo? Porque cuando son billetes nuevos, uno podría seguir, por ejemplo, el número de serie, ¿no? Y tratar de hacer una investigación distinta. Aquí, no sé si ese es el caso, porque va a ser muy difícil, aunque estamos viendo máquinas para contar billetes, etcétera, pero, bueno, va a ser muy difícil poder comprobar que efectivamente este dinero corresponde a parte del botín, del robo, ¿no? Son más de 11 mil millones de pesos. Sí, es parte de las complejidades que ha supuesto esta investigación, Toti. Por un lado, uno obviamente, basándose en la presunción de inocencia, podría hablar, bueno, este es un negocio familiar, tiene un rubro en el que se desempeñan hace harto tiempo, no podría ser tan descabellado encontrarse este contador de billetes como tú decías. Pero considerando también lo que salió después, porque inicialmente una de las primeras bolsas que saca el golpe de carabineros era una bolsa con varios billetes, pero que no se veía tan abultado. Después salió este contador de billetes y luego salieron dos bolsas con gran cantidad de billetes, todos enrolados con elásticos, y ahí la situación pudo haber cambiado porque claramente era una alta suma de dinero que por ahora, como hemos explicado, no se ha logrado cifrar porque hay diligencias en curso todavía. Recordemos que, aparte de este operativo acá en Cerro Navia, hubo diligencias también allá en la región de O'Higgins, en la ciudad de Rancagua, donde también hubo avances importantes respecto de la investigación, y detalles de aquello esperemos se pueda entregar en la eventual formalización que debiesen enfrentar aquellas personas que por ahora se habla como presuntamente detenidas. ¿Por qué lo decimos? Porque hay información que ha sido emanada por parte de algunas autoridades, pero no hay todavía una vocería oficial, no hay una declaración oficial con los medios donde nosotros podríamos decir, bueno, según lo que constató, lo que señaló Carabineros, por ejemplo, del OS9, que hasta ahora solamente nos ha confirmado que efectivamente son diligencias en el marco de esta investigación, que son 15 domicilios o 15 inmuebles los que se han allanado, y que en ese sentido también todo tendría relación con este hecho. Esa es la información por ahora, que como hemos dicho también es preliminar, pero se suma a lo ya conocido por todos, que como ustedes bien sabrán, hemos hablado de estos 18 detenidos en el marco de este caso, formalizados todos por supuesto, pero también por otra parte, recordemos, hace una semana atrás se llevó a cabo una reformalización de dos imputados, un padre y un hijo, personas de 47 y 21 años respectivamente, quienes ya estaban con una medida cautelar, pero que al alero de los antecedentes que fueron surgiendo y en un allanamiento que se realizó en un predio donde ellos vivían, se encontró entre otras cosas Miguelito, armamento y al parecer también dinero que se está tratando de cotejar con el dinero que eventualmente podría haber sido robado. Eso habría sido lo último de lo que habríamos conocido de este caso, que como explicamos recién, ocurre hace una semana atrás, allá mismo en la región de O'Higgins, donde se reformalizan a estos dos imputados. Pero todavía quedaban diligencias en curso y lo más importante que tú bien señalabas, Toti, por un lado, encontrar el eventual dinero sustraído, pero poder hacer ese cruce de información y verificarse que efectivamente es o no el dinero que, por ejemplo, hoy se incautó, el dinero que habría sido sustraído aquel día. Tú lo señalabas, parte de las complejidades cuando son billetes, podríamos decir, prácticamente nuevos, que todavía no andan en circulación, es más difícil de detectar aún. Pero acá entendemos que también hay un cifrado, hay un número de serie, con el cual de ahí puede haber un hilo para tirar por parte de las autoridades, para ir verificándose que efectivamente es o no el dinero sustraído aquel día en este millonario robo. Lo señalábamos también como contexto, esto se da en Cerro Navia, en un lugar donde si bien se allanaron domicilios particulares, también se allanaron estos dos locales. Obviamente ofuscados, aquellas personas de este local exigen, como decíamos antes, que se investigue esto, pero según ellos, hasta ahora no tendrían nada que ver con este millonario robo, situación que se aclarará a lo largo de la investigación. Revisemos qué señaló una de estas personas precisamente que vive o que tiene relación con las personas de estos recintos allanados. Investiguen todo lo que está ahí. Pero en la imagen que dan al local, a la familia, porque nosotros no hacemos nada, somos todos trabajadores. Cuéntenos un poco. ¿Ustedes conocen a estas personas? No, a nadie, no conocemos a nadie, no conocemos a nadie, así que por favor, por respeto a la familia, nosotros los dejamos la misma embarrada, así que por favor, ya, por favor.
Bueno, escuchábamos ahí por ahora declaraciones de este familiar, que por supuesto estaba medianamente ofuscado, también decía él no entender lo que ocurría, se les dio a ellos antecedentes de este hecho. Salió también una persona de este recinto conducida, una adulta mayor, que en voz de la primera mujer que nos da declaraciones sería su madre, que nada tendría que ver, según lo que ellos declaran, y que por ahora también, según lo que nosotros constatamos, fue una persona que no se la llevaron detenida, puesto que no iba esposada, sino que entendemos fue conducida, y ahí aparentemente ella podría quizás entregar una declaración que quizás arroje avances en esta investigación. Por ahora hay una gran cantidad de dinero que se ha recuperado, se ha incautado, se habla de varios millones de pesos, pero es una cifra que todavía no se ha entregado de manera oficial por parte de las autoridades, así como tampoco se ha logrado hablar de cuántas personas se ha detenido en el marco de estos operativos y de estos allanamientos. Preliminarmente, y también de acuerdo a lo que se ha podido constatar allá en el tribunal de la región de O'Higgins, particularmente en Rancagua, es que a propósito de estas diligencias habrían llegado en compañía de carabineros dos mujeres detenidas, pero hay que por supuesto confirmar si es que eventualmente son personas que tienen vínculos con esta investigación y que quizás, por qué no, podrían tener participación en este millonario robo toti que día a día comienza a entregar nuevos antecedentes y, por qué no, entregar también nuevas luces de personas, claro, que quizás todavía falta por detener. Claro, hay algunas certezas más que sombras, que eran las que teníamos en un principio. De hecho, cuando esto ocurrió hace una semana, el delegado presidencial de O'Higgins había dicho que eran billetes recién impresos, que venían saliendo recién del Banco Central, y que por lo mismo, trazar a los billetes, dijo que era, o que él se imaginaba que era posible. Ahora hay que ver si es que estos corresponden a parte de esos billetes, si es que todos venían saliendo del Banco Central. Ahí están todavía las dudas, y saber si es que se puede hacer un trazado. Y respecto a lo que tú dices también, importante dejarlo claro, Nico, tienes toda la razón, porque este es un proceso judicial en curso, vale decir, las personas que están en prisión preventiva se tienen que considerar, digamos, no culpables hasta ahora, porque solamente son imputados, ¿no? Y se pueden desestimar los cargos cuando finalice la investigación. Entonces esto todavía está en curso, queda mucho por saber, pero es interesante lo que tú planteas, este masivo operativo en Santiago, en la región de O'Higgins, y también el delegado presidencial había señalado que se habían hecho diligencias en la región de Valparaíso, así que el radio de búsqueda es bastante grande para dar finalmente con este botín. Muchas gracias, Nico, nos vemos en un rato más, que esté bien.